Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Gustavo García, Guido, Leviatán 23, Carlos Cardoso, y gracias a Alexander Gutiérrez por ser el nuevo comandante del canal. Muchas gracias por el apoyo, cracks. Se los digo de corazón. Sin nada más que decir, comencemos. La debilidad numérica viene de tener que prepararse ante posibles ataques, la fuerza numérica, de obligar a nuestros adversarios a hacer estos preparativos contra nosotros. Conociendo el lugar y la hora de la batalla venidera, podemos concentrarnos desde las mayores distancias para poder pelear. El control de la fuerza grande es el mismo principio que el control de unos pocos hombres. Se trata simplemente de dividir sus números. El combatiente inteligente mira el efecto de la energía combinada y no requiere demasiado de los individuos. Puedes estar seguro de tener éxito en tus ataques si solo atacas lugares que no están defendidos. Una vez más me encuentro en el campo de batalla. Mi posible derrota puede estar cerca, ya que estoy en un equipo totalmente desconocido, un equipo random. Probablemente mi destino sea la muerte en esta partida, pero no hay miedo. Si llego a morir, al menos me llevaré unos cuantos enemigos conmigo. Tampoco pienso irme solo. Mis compañeros randoms no están peleando como debería ser. Uno de ellos está demasiado lejos, y otros que cayeron conmigo no sé cómo es que siguen vivos. Conseguí una escopeta al aterrizar. Me está ayudando a defenderme. Pude derribar a tres, pero queda uno. No debo permitir que salve a su equipo. Si vuelven, querrán venganza. Y mi equipo no está ayudando. Las probabilidades de mi derrota solo aumentaría. Listo, pude eliminar el equipo completo. Mercado Negro está asegurado. Otro equipo enemigo se aproxima. Debo llegar rápido a la cobertura de enfrente. Desde allí podré atacar sin exponerme demasiado. Mi equipo finalmente se ha reunido. Si nos mantenemos así, tendremos más oportunidad de ganar. Vine por la caja de armas y mi equipo me está siguiendo. Vamos bien hasta ahora. Trato de darles tiempo para que tomen su arma. Necesitaré cualquier tipo de apoyo, así que me conviene que me sigan. Veo a un jugador saliendo del agua. Quiero aprovechar el momento para atacarlo, pero mi equipo no se baja y deciden irse, dejándome solo. Y me doy cuenta que es un equipo completo. Rebobino para cambiar de posición. Y logro tumbar al segundo. Me queda solo uno. Cometí un error muy grave. No debí alejarme de esa torreta. Pensé que podía eliminarlo a tiempo, pero no lo logré. Mi equipo random ni siquiera se están preocupando en acercarse. Veo que no tienen la intención de reanimarme. La manera en la que juegan, no creo que vayan por mi placa. Esto es lo más molesto de jugar con equipos randoms, ya que algunos de estos jugadores son novatos. Parece que es un error de emparejamiento. Me tuve que salir de la partida, ya que nunca fueron por mi placa.
Veamos esta otra situación. Acá yo era líder de salto, pero mi equipo se fue para otro lado. Cayeron hasta en el último lugar del mapa, lejos de todos. Tienen un estilo de juego algo diferente. Trato de sobrevivir solo. Me enfrento a una escuadra enemiga. Trato de pelear con inteligencia ya que estoy completamente solo. Baja confirmada. Aún quedan dos enemigos, pero están separados. No están trabajando en equipo. Es una pequeña ventaja al cual le sacaré provecho. Aquí viene. Listo. Aún queda uno de ellos. Seguramente querrá venir por las placas. Ya lo veo. No, 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 te está dando por arriba. Pude salir con vida de aquí. Decido acercarme a la caja. Veo que mi equipo también viene hacia esta dirección. Creo que ellos tienen intención de ganar sin hacer bajas, el cual me parece algo aburrido. Me lanzo a pelear contra estos enemigos, pero estuve fallando disparos y terminé siendo abatido. Mis compañeros llegaron, pero también fueron abatidos. Y presta atención a este compañero. Su forma de jugar desespera un poco. Ni siquiera peleó, solo llegó a campear. ¿Tú qué piensas de este tipo de jugadores, crack? ¿Te ha tocado equipos así? Házmelo saber en los comentarios, que los estaré leyendo. Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.